嗯。<music> Y más participantes, somos Bill Lawyer, y como se les había comentado, estamos desarrollando la sesión número 8 dentro del curso de buenas prácticas empresariales, que se está desarrollando de, de manera conjunta con la institución Bordes Especialistas en Compliance. En esta ocasión, tenemos el placer de presentar a la doctora Marcela Paredes, quien disertará el tema referido a alcances generales de un programa de compliance laboral quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que cuenta con más de 12 años de experiencia en relaciones laborales y prevención laboral en diferentes empresas transnacionales en el Perú. Cuenta con un posgrado de gestión en recursos humanos por el Centrum PUC y una maestría en administración de negocios por el Centrum PUC. Actualmente es gerente de relaciones laborales en el sector bancario y financiero y es miembro de la Sociedad Internacional de Negocios Beta Gamma Sigma. Estimada doctora Marcela, agradecemos su presencia. Y le brindamos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias también a, a las que, personas que están participando por, por estar justamente brindando parte de su tiempo para, para estos cursos. Bueno, para empezar, este, como ya lo han comentado, vamos a ver el tema de los alcances generales de un programa de compliance laboral. Para esto sí es bastante importante poder identificar primero que... Es lo que tenemos ahorita como parte del contexto actual. Como parte de nuestro contexto, definitivamente en los últimos años hemos verificado que hay un incremento bastante elevado de los riesgos legales que se puedan presentar. Eso debido a que se ha dado una producción normativa bien importante. Este, esta producción normativa viene también de la mano con eh, difícil interpretación de cara justamente a la misma normativa. Lo que ha hecho que este definitivamente sea un tema súper importante ver el tema de los cumplimientos normativos, específicamente los laborales. Ya yéndonos un poco más a, al contexto en el cual nos encontramos desde el año pasado, gracias a este estado de emergencia este, nacional que se ha presentado y el estado de emergencia sanitaria, se ha podido también identificar una producción normativa sumamente elevada, de hecho, Todas las normas que han salido a partir de marzo del 2020 hasta la fecha aproximadamente pueden sumar unos 2.000 normas legales. Eso es un número sumamente elevado. Y de esos 2.000 normas legales, sí hay un número importante de normas laborales que han, se han ido modificando. Las normas este, específicas relacionadas a un tema justamente de trabajo remoto, que justamente se ha, se ha este, ampliado hasta el 31 de diciembre, una norma que acaba de salir hoy día también. Entonces, tenemos de manera bastante recurrente estos cambios dentro de nuestra normativa vigente. Puede ser que también con estos cambios políticos que vamos a tener, este, nuestros nuevos escenarios que se produzcan, también generen cambios de instituciones y mayores cambios normativos, con lo cual es sumamente importante también poder estar este, con el conocimiento correspondiente para tomar este, la información de cuáles son las obligaciones que vamos a tener también como empresa. Ya teniendo en cuenta cuál es esta, este marco normativo de contexto actual en el cual nos encontramos, sí es súper importante también hacer una definición de a qué nos referimos con un compliance laboral. Con un compliance laboral lo que buscamos es justamente ver un tema de un cumplimiento normativo, tanto interno como externo, de las distintas normas legales. Estas normas que les estoy comentando que han sido una producción bastante elevada y esto se da a través justamente de la aplicación de diferentes directivas internas que maneja la empresa. Estas directivas este, internas están basadas también a un tema sectorial. Las normas internas que se tienen y, y que están muy alineadas a los temas de normas legales van a estar planteadas también en un aspecto sectorial particular. Hay empresas como por ejemplo banca en donde sí hay una normativa específica, como ya lo han comentado dentro de una de las sesiones, sobre temas de PLAFT. Entonces... Ahí hay un ente también regulador que hace una verificación, que emite normativa, y es una normativa sumamente específica. Por otro lado, por ejemplo, tenemos este, el sector telecomunicaciones. También hay un regulador particular que hace una verificación, que saca normativa específica, con lo cual también es importante hacer una verificación. Este, estas normas, si bien son normas especializadas, algunas de ellas también pueden tener un impacto dentro del compliance laboral, es decir, de las normas legales laborales. Por eso es importante también hacer una verificación de estas normativas especializadas. ¿Qué nos permite justamente el compliance laboral cuando haces, cuando haces una verificación justamente de este cumplimiento? Hace que mitigues los riesgos legales laborales. Estos riesgos legales laborales se este, pueden generar un impacto en la empresa que puede estar alineada también a un impacto reputacional, puede generar un daño a la imagen. Es decir, si es que la empresa recibe algún tipo de multa, claramente también va a tener un impacto dentro de los mismos consumidores o dentro de los mismos clientes. Esto se ha presentado en muchas ocasiones, por ejemplo, con, con empresas este, alineadas a temas de aerolíneas o empresas también este, del sector de telecomunicaciones. Entonces es importante hacer un cumplimiento de esta normativa que esté alineada justamente a las normas legales y las normas internas. Como ya también este, Mitchell lo comentó en la sesión anterior, es importante saber diferenciar lo que es el compliance laboral de las auditorías o due diligence, porque si bien ambos están orientados a un mismo objetivo, que es claramente que se cumplan y se reduzcan los riesgos que pudiéramos tener como empresa, si sí se obtiene diferentes resultados. El compliance está alineado a un tema preventivo y a un tema de cumplimiento normativo, mientras que la auditoría, como bien en su momento también lo comentó Mitchell, está alineado a un tema de control. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos preventivos, es importante también verificar que tenemos que hacer una verificación, una, una revisión de nuestras políticas y las políticas que son bastante importantes y que van a ser el punto medular para el resto de políticas, son las alineadas al tema de integridad y ética, porque es un pilar fundamental para la empresa, porque de esta, de esta normativa interna de, de integridad y de ética van a generarse también el resto de normativas que pudiera tener directamente la empresa. ¿Cuál es la finalidad que tenemos también como parte del compliance? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es primero que la finalidad es establecer un sistema que sea también un sistema de control interno como externo. ¿Para qué? Para prevenir justamente estos riesgos legales o en todo caso minimizarlos. Tenemos que incorporar también mecanismos de prevención basados en un análisis de riesgo. Es decir, nos basamos en un tema de prevención y de control. Son dos aspectos importantes que debemos de tener dentro del, del aspecto del compliance laboral. También la finalidad del compliance es tomar mejores decisiones para la empresa mediante una buena gestión. Si ya tenemos claridad de cuáles son las obligaciones y hasta dónde se puede llegar como empresa y si queremos ir un paso más allá, este, brindar mayores beneficios, ya va a ser mucho más fácil también. Tomar y gestionar decisiones dentro de las empresas. Ayuda también a la flexibilidad y el cambio de nuevas tendencias. Es decir, si ya tenemos un marco regulatorio, normativo, interno, que está basado justamente en un marco externo, va a ser mucho más fácil también poder ir moviéndonos dependiendo de cómo se vaya moviendo la normativa, porque ya tenemos una base muy importante. Y también el último punto es, genera mayor conocimiento de las relaciones laborales, de las relaciones que se tienen con los colaboradores. La idea a lo que apunta también el compliance laboral es, cuando tienes un cumplimiento normativo, cuando comunicas estas normas internas y externas, tienes también una relación laboral con los colaboradores mucho más afianzada, porque saben que estás justamente gestionando... este tema de relaciones laborales de manera correcta. Entonces... Eso es justamente también la finalidad de tener un esquema de compliance laboral dentro de las empresas. ¿Qué es, ¿Para qué tendríamos este, este, estos esquemas y para qué manejar un compliance laboral? Porque lo que queremos es minimizar los riesgos. Como les había comentado, la idea es de que se puedan minimizar, mitigar y de ser posible no tener riesgos en, en los aspectos laborales. Si es que no lo cumplimos de esa manera, estamos sujetos a que se puedan dar sanciones legales, que las sanciones legales pueden ir de la mano con inspecciones que se pueden tener con multas administrativas correspondientes, que estas pueden llegar, dependiendo también de los casos, y dependiendo de la cantidad de personas, a 200 mil soles, este, cantidad de personas, me refiero a cantidad de trabajadores expuestos dentro de algún tipo de infracción por incumplimiento de alguna normativa específica. También hay sanciones legales asociadas a temas, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo. Si es que no se ha seguido un principio de prevención y ocurre algún tipo de accidente mortal dentro de la empresa, lamentablemente también van a haber responsables con sanciones penales que pueden llegar hasta penas privativas de libertad de ocho años. Entonces, es importante justamente también mitigar esas sanciones legales. Luego, pérdidas económicas, pérdidas económicas asociadas a las multas que les estaba comentando, o también pérdidas económicas porque los mismos colaboradores generan estas pérdidas económicas al no cumplir con las obligaciones establecidas como parte justamente de las directivas que pudiéramos tener como empresas. De la mano está, como les comentaba, los daños reputacionales también. Estos daños reputacionales están alineados a la imagen de la empresa cómo queda la empresa, tanto con los clientes que se puedan tener, con los consumidores que se puedan tener, o hasta con la misma comunidad, con, con, con la misma ciudadanía. Es importante también tener en consideración que el daño reputacional puede ser un daño que en principio no se pueda cuantificar del todo, pero puede ser un daño muy alto que puede generar todas estas sanciones legales y pérdidas económicas. Y luego también qué riesgos asociados queremos justamente minimizar con el tema del compliance laboral. Ver temas de improcedencia de decisiones empresariales. Es decir, si es que tenemos claridad de cuáles son las obligaciones y cuál es el cumplimiento que debe tener cada una de las empresas, las decisiones empresariales van a estar justamente basadas en ese entorno laboral en un entorno laboral que va a estar alineado también al sector en el cual se encuentra la empresa a la cual pertenecemos cada uno de nosotros dependiendo justamente de esa, de esa situación y del conocimiento que se pueda tener las decisiones se van a tomar en un esquema este con información, con conocimiento y se van a tomar para justamente ten, que tengan una sostenibilidad en el tiempo. de lo contrario, claramente esa toma de decisión va a ser a medias. Y si es que esa medias probablemente en el corto plazo tenga que dejarse de lado esa decisión y volverse a tomar otra decisión, con los costos asociados también de, de, que, de generar proyectos que no necesariamente van a tener esta sostenibilidad que les estoy comentando. De ahí, ya luego de, de hacer un análisis de cuál es nuestro contexto actual, de cuál también es justamente lo que significa el compliance, de cuál es la finalidad del compliance y cómo minimizar los riesgos, es sumamente importante también ponerle ojo a cómo implementamos el compliance laboral. Para implementar el compliance laboral, sí necesitamos pasar por un proceso, un proceso que determine ciertos puntos particulares. Se los voy a comentar con un poco más de detalle a continuación, pero ahorita se los comento de manera general. Primero se tiene que hacer un análisis inicial, es decir, un diagnóstico de cómo se va con cumplimiento, cómo se está cumpliendo con las normas laborales dentro de la empresa en la cual se pertenece. Luego hay un tema de preparación, es decir, levantamiento de, de información con los stakeholders también para poder determinar nuestro punto de partida y a qué queremos llegar. Luego verificar un mapa de riesgos. Mapa de riesgos para poder determinar también... ¿Qué es lo que tenemos? Es decir, ¿cuál es nuestro riesgo de no cumplimiento o si es que estamos teniendo un buen cumplimiento? Saber que efectivamente se está dando de esa manera y que estamos en verde y no más bien que estamos justamente en un mapa de riesgos donde probablemente hay puntos de dolor importante. Seguidamente está la revisión de los resultados para poder identificar también cuál es el gap que, es, que, que se verifica entre lo que... Este, tenemos y lo que queremos y ver cuáles son las recomendaciones justamente ese diagnóstico que hemos podido identificar y finalmente ver un tema de un plan de acción porque sí es importante que se genere un plan de acción con los involucrados para poder determinar la implementación correspondiente para que el diagnóstico, el primer diagnóstico justamente que se tuvo, este pueda modificarse, pueda cambiar y lo que podía estar en rojo por falta de cumplimiento comienza a estar en ámbar o en verde. Ahora ya pasando a el primer punto que les estaba comentando, como parte de la implementación de, una, de un compliance laboral es importante tener en cuenta un primer análisis. Para este primer análisis que va a ser el diagnóstico para poder determinar en qué estado estamos, es importante hacer una determinación de las obligaciones legales, es decir, yo como empresa que me estoy rigiendo, por ejemplo, bajo el rubro de, de banca, vamos a verificar cuáles son las obligaciones legales laborales asociadas justamente al tema de banca. Van a ser normas comunes probablemente para absolutamente todas las empresas, pero van a haber normas específicas para los temas de banca. Por ejemplo, lo que se comentó también en, en alguna sesión los temas de PLAF. Es importante que exista una comunicación y una capacitación sobre temas de PLAF a los colaboradores. Esta obligación no la tienen otras empresas de otros sectores. Entonces, esa es una totalmente especializada para las empresas de banca. Es importante poder hacer una determinación de cuáles son todas esas obligaciones legales para saber cuál es el punto de partida. Porque lo que buscamos es primero un cumplimiento normativo. Para poder ir de a pocos, la empresa definitivamente, si es que quiere ser una empresa responsable este, socialmente, si es que quiere ir un poco más allá de las obligaciones legales, perfecto, porque esto ayuda también a la imagen que pueda tener directamente la empresa. Pero el punto de partida van a ser las determinaciones de las obligaciones legales, puntuales y en este caso laborales. Luego de esto viene el tema de la revisión de las políticas internas, voluntarias existentes. Muchas políticas internas están asociadas a los temas de obligaciones legales laborales. ¿Por qué? Porque se hace, hace, hace un desarrollo específico. Por ejemplo, temas de jornadas laborales que podemos tener. Hay un desarrollo específico con procesos específicos dentro de la empresa en donde se determina una directiva o una política al respecto. Luego van a haber otros tipos de políticas voluntarias que podamos tener dentro de las empresas, que pueden estar asociadas también a temas de beneficios que van más allá de lo que nos indica la normativa. Por ejemplo, un día este, en donde puedas tomártelo por cumpleaños. Genial, tienes esa política, pero también esa política interna voluntaria hay que verificar que esté alineada a las obligaciones legales. Si bien va más allá, es un beneficio que no te lo señala la norma, sino es un beneficio completamente unilateral por parte de la empresa. Siempre se tienen que verificar y revisar estas políticas que estén completamente alineadas y que no vayan más bien en contra de alguna obligación legal. Y finalmente es recabar información existente que se tenga para poder determinar realmente un diagnóstico de qué es, cómo está ahorita la empresa a la cual justamente queremos implementar este compliance laboral. Seguidamente, como les comenté, viene el punto de preparación. La preparación es justamente las reuniones individuales con los principales stakeholders, es decir, el gerente general, recursos humanos, las áreas de riesgo de cumplimiento, en el caso de que las empresas se pueden mover mucho también con áreas de, de cumplimiento de riesgo, las áreas de auditoría, que a las finales van a ser el control que van a ayudar también a que el compliance laboral funcione. Luego de estas reuniones con levantamiento mayor de información. Se hace un análisis del estado actual y el deseado. Como les comentaba, es importante poder hacer un análisis del estado actual para poder verificar qué es lo que tenemos, qué obligaciones se, se tienen internas y externas y a qué queremos apuntar. Queremos llegar como empresa a simplemente un cumplimiento al menos normativo, porque hay muchas empresas que lamentablemente este, se están desarrollando. Algunas están empezando también y quieren justamente tam ve, también ver un tema de cómo llegar a ese punto de partida. Y es importante, el compliance laboral va asociado a cualquier empresa, ya sea una empresa grande, ya sea una empresa mediana, ya sea una empresa pequeña también. Probablemente las empresas pequeñas que están en un proceso de formalización sea mucho más complejo también ver este tema, pero por eso es importante seguir estas etapas para poder implementar este compliance laboral. Este análisis que va a llevar justamente a que se pueda entender hasta dónde se quiere llegar. Como les decía, se puede llegar al punto en el cual haces un cumplimiento normativo para que cuando venga algún tipo de inspección pase sin ningún problema porque estás teniendo un cumplimiento en base a la norma o se puede llegar un poco más allá también, es decir, brindar mayores beneficios, que pueda tener los mismos colaboradores que siempre esté muy alineado que no vaya en contra de alguna norma legal vigente correspondiente. Luego del tema de, de, de preparación, como les comentaba, el tercer punto es ver un mapa de riesgo. Aquí es, es importante hacer una calificación del estado actual y valorar también cuáles son las posibles contingencias en base a toda esta data recopilada en los primeros dos puntos. Sobre este tema nos ayuda mucho a desarrollar justamente este mapa de riesgo para poder identificar qué cosa. Qué obligaciones, ya ya identificamos cuáles son las obligaciones que se tienen, cuáles se cumplen, cuáles no y cuál es el impacto que va a tener realmente el cumplimiento o no cumplimiento de cada una de estas obligaciones. Es importante hacer una verificación con respecto a esos temas. De esta manera, si bien como les decía, para algunas empresas va a ser este un proceso probablemente un poco más largo porque no tienen algún tipo de, de margen con respecto al compliance. Este, sí es importante que también este mapa de riesgo va a generar que se dé una priorización. Es decir, hay normativa que tiene un impacto mucho mayor hacia las empresas que otras. Como por ejemplo el tema de seguridad y salud en el trabajo, como les decía el impacto que se puede generar con respecto a esto es que si es que no cumples con un deber de prevención, está también dentro de, de las situaciones complicadas y te puedan generar a los colaboradores algún tipo de daño. Entonces es algo que queremos evitar y es lo más importante, más allá del tema de multas, claramente más allá del, del, del tema de, de algún daño específico, es el daño a la persona. Entonces... Ese es uno de los puntos más importantes y que, por ejemplo, deberíamos de darle una prioridad adicional por el riesgo o el impacto y también la probabilidad de que pueda ocurrir. Ahora con todo el tema de COVID, este, con, ha salido, como les decía, muchísima normativa al respecto. Han salido muchas resoluciones ministeriales de, del MinSA, del Ministerio de Salud, en donde establece de manera específica... ¿Cuáles son los lineamientos para ver un tema de, de, de supervisión, control e implementación de temas justamente para, para los protocolos COVID? Es decir, esto, si bien tiene un costo elevado, que algunas empresas lamentablemente no lo pueden este, asumir por los costos, es por eso que también tenemos a muchas empresas que son muy pequeñas que prefieren cerrar porque no lo pueden asumir porque son costos importantes, empresas que sí lo pueden hacer. Tienen que verificar muy bien que es un punto importante. El tema justamente de salud deberíamos ponerlos como prioritario. No digo que dejemos de lado el resto de obligaciones, porque de ninguna manera, solamente que este mapa de riesgo va a ayudar a poder tomar decisiones, a poder ser más flexibles y a poder determinar prioridades. Y en base justamente a esas prioridades, poder identificar cuáles van a generar justamente un, un impacto mucho más importante también dentro de las empresas. Luego como este siguiente punto, qué es lo que tenemos? Revisión también de los resultados. es decir, ya identificamos cuáles son las obligaciones, ya hicimos un levantamiento de información con los stakeholders, ya hicimos también un mapa de calor, un mapa de riesgo con respecto a, a lo que se ha hallado directamente en el tema y ahora es cuantificar justamente esos hallazgos, es decir, Va de la mano con temas de costos y va de la mano con temas de tiempo. Eso es importante justamente porque la cuantificación de los hallazgos va a identificar qué recomendaciones se deben de hacer para la toma de decisiones. Porque sí es importante que cuando hagamos un compliance laboral, cuando comencemos a verificar cumplimiento normativo, sí se tienen que tomar unas recomendaciones para ver cómo se mejora, cómo se llega a ese punto que les estoy comentando para que se pueda cumplir con la normativa laboral, normativa laboral que va a tener un impacto como en estos riesgos que les estaba comentando. Entonces, estas recomendaciones a las finales que nos va a llevar a generar planes de acción. Estos planes de acción van a estar alineados a temas justamente de plan que puede ir con aspectos preventivos y con aspectos de gobierno que se los voy a comentar en un momento pero con planes que efectivamente lleva indicado, con indicadores correspondientes, con KPIs que estén alineados a qué es lo que buscamos mediante tiempos, a qué es lo que buscamos con entregables este, y qué porcentajes de cumplimiento queremos tener. Sí es importante que ese plan de acción siempre considere indicadores, porque si no se queda probablemente en un plan de acción netamente simbólico. Y la idea es de que se pueda llegar justamente a un plan de acción que se pueda ir desarrollando a lo largo de los meses o años, dependiendo de la complejidad que se pudiera tener y también de la magnitud de la empresa. Este, este plan de acción con estas recomendaciones, sí es importante que sean trasladadas y sean presentadas a la alta dirección. ¿Por qué? Justamente por el impacto que les comentaba, los riesgos que se pueden generar. Estos riesgos pueden llegar a ser de mucho dinero pueden llegar a ser, como les decía, también con, con temas este, penales de por medio y con temas muy alineados también al, a la imagen y a la reputación, que es un punto que sí es bien importante, por eso es recomendable justamente que se presente a la alta dirección y establecer también responsables, estos responsables del plan de acción va a generar que después se pueda, gener se pueda tener un plan de seguimiento. El seguimiento se va, va a depender de cuáles son los indicadores y quiénes son las re personas responsables para realizar justamente ese seguimiento correspondiente. Como parte del plan de acción, como parte de las recomendaciones que se deberían justamente tomar de cara al compliance laboral, uno de los puntos que sí es importante que las empresas cuenten es con un gobierno de compliance. El gobierno de compliance en principio aquí he puesto algunas ideas fuerza que me parecen las más importantes, que primero se debería de contar con un comité de ética. Los comités de ética, en principio, van a generar qué cosa? Que se tenga a un ente que pueda hacer una verificación de casos específicos, particulares que se puedan presentar de incumplimientos o, o de algún tipo de, de información particular, casos muy particulares dentro de la empresa, para poder determinar cuáles van a ser también el plan de acción o una recomendación específica. En los comités de ética, regularmente están Gerente General, por la incidencia o, o la trascendencia que va a tener los hechos que están alineados a cumplimientos normativos laborales. También las áreas de recursos humanos, porque las áreas de recursos humanos justamente ven todo la, la, el relacionamiento laboral que se tienen con los colaboradores. Es decir, se va a ver un tema de beneficios, se va a ver un tema de políticas internas relacionadas justamente con los colaboradores. Entonces, sí es importante que el, las áreas de recursos humanos también formen parte de este comité de ética. Luego, también las áreas de cumplimiento de riesgos. ¿Por qué? Porque también son las áreas con mayor expertise con respecto a la normativa que se pueda presentar. Esa normativa específica que les estaba comentando, este, que puedan ser como áreas regulatorias para ciertas, justamente, empresas que se manejan bajo una especialización de normas particulares. Y posteriormente, también se puede y se debería incluir a las áreas legales, las áreas ilegales están justamente también asociadas a cuáles van a ser las contingencias. Si es que las mismas áreas legales toman conocimiento de todos los aspectos preventivos que se pudieran estar tomando de los casos previos, con el expertise también de las contingencias que se pudieran este, llegar mediante un proceso judicial, van a formar parte justamente de ese comité y van a dar un valor agregado. Y finalmente las áreas de auditoría, que si bien las áreas de auditoría en principio no tendrían voz porque perdón, voto, porque en principio este, son las áreas que al final les van a manejar un control, también es importante que formen parte del proceso, porque ellos son los que más conocen los procesos internos de la empresa, porque son las que justamente fiscalizan estos procesos. Entonces, estos comités de ética es importante también tener este Dentro del gobierno, el comité correspondiente con estos integrantes y también tener un reglamento que identifique cómo va a ser la actuación de este comité. ¿Por qué? Porque al ser un comité con este, personas que son justamente miembros del comité de dirección, sí es importante que se pueda manejar de manera formal cuando van a hacer las reuniones. Este, en muchas empresas se dan reuniones de manera mensual porque sí hay un, un grupo importante en donde se pueda presentar casos de manera mensual, con lo cual se tratan esos casos este, o algún tipo de mejoras que debería de, de generarse, temas de, de impulsar también las políticas que pudieran cambiarse. Entonces, sí es importante que pueda haber una trazabilidad justamente de estas reuniones y que puedan ser lo más cercanas posibles. Luego también verificar cuándo mismo, los mismos miembros del comité pueden ser recusados este, para ver ciertos casos, porque si es que existe algún tipo de conflicto de intereses, tiene que estar muy claro y establecido dentro del reglamento que se establezca como parte del comité de ética. Eso por un lado. Luego pasamos al segundo punto, un comité de compensaciones. ¿Qué genera esto? Que se haga un análisis. Con, con varias personas de diferentes áreas pero que claramente sea este, liderado por el área de recursos humanos en donde se puede identificar cuál va a ser la estrategia de compensación dentro de la empresa esto que va a generar que aparte de tener este diseño o esta estrategia que se puedan regir eh, lineamientos que estén alineados a un tema de igualdad objetiva es decir, que no se presenten estos temas de favoritismos. Estos comités de compensaciones, en principio, sí proponen, como les comentaba, estas estrategias en donde el, lo lidera recursos humanos, pero también están alineados y están, forman parte como miembros de estos comités las áreas de cumplimiento. Entonces, sí es súper importante también que se pueda constituir adicional al comité de ética el comité de compensaciones. Estos dos comités no son regulados, no están en una norma específica, no como, por ejemplo, otros comités, como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde sí hay una norma específica, en donde señala que todas las empresas, justamente que tengan más de 20 colaboradores, deben de tener este, este comité. O el Comité también de Intervención del Hostigamiento Sexual. También es obligatorio que se tengan esos comités. Esos comités a los cuales me estoy refiriendo... Si bien no hay una norma, sí te da un valor agregado para poder buscar justamente un gobierno de compliance que esté muy alineado primero a un buen gobierno corporativo. Ayuda justamente que cualquier decisión pueda tomarse este, de manera conjunta con varias áreas este, evaluadoras dentro de estos comités. Así también varias áreas están involucradas en la toma de decisiones que pueda tener directamente la empresa. Como tercer punto, también están, y lo que sí debe desarrollarse, como si bien no es un aspecto obligatorio nuevamente dentro de una norma específica, sí es un punto sumamente importante que las empresas cuenten con un canal de denuncias. Los canales de denuncias pueden darse de diferentes maneras. Pueden darse mediante llamada, mediante un buzón establecido que simplemente con, llenas en intranet, mediante un correo electrónico también establecido en donde pueda generar el tema de, de cualquier tipo de denuncia que, o queja o cualquier tipo de consulta que, tenga sobre, que tengan los colaboradores sobre algún tipo de cumplimiento normativo interno, cumplimiento normativo externo o incumplimientos que se puedan tener también tanto la persona que ha sido afectada, como también terceros relacionados o que hayan tomado conocimiento directamente de estos cumplimientos o incumplimientos. Este, sí es importante tener en cuenta que deben de haber ciertos principios básicos sobre el tema del de, de, canal de denuncias, que está muy asociado a los temas de confidencialidad. Es importante que estas denuncias sean confidenciales, que se traten de manera específica, confidencial, que exista también un proceso para poder investigar en donde se respete el derecho de defensa también de las partes. Es sumamente importante este punto porque de esta manera también va a generar de que los mismos colaboradores sepan que los casos que van a denunciar van a ser tratados de la mejor manera. En muchas ocasiones lo que ha ocurrido es que los mismos colaboradores ni siquiera creen en ese canal de denuncias. Primero, por falta de conocimiento, puede ser de que ni siquiera conozcan que existen dentro de sus empresas esos canales de denuncia, con lo cual es un punto fundamental comunicar de que existen. Segundo, también no lo utilizan porque piensan de que van a tener algún tipo de... Este, evaluación diferente, si es que comienzan a colocar algún tipo de denuncia, porque piensan también que no se va a llegar a ningún punto o porque piensan que esto no va a ser confidencial y la persona que está involucrada, es decir, a la persona a quien se ha denunciado, pueda tomar algún tipo de represalia. Por eso es sumamente importante comunicar a los colaboradores que, es, que estos canales de denuncia tienen ciertos principios específicos que así deben de tratarse y que la información va a ser investigada por la persona que sería justamente ya sea el responsable de relaciones laborales o el responsable que sea justamente un oficial de cumplimiento establecido para los temas laborales que regularmente eh, son los gerentes de relaciones laborales pero este en muchas ocasiones para también evitar algún tipo de, de de verificación interna, muchas empresas lo que hacen es que estos canales de denuncia lo maneja una empresa tercera o la misma empresa, pero el corporativo. Con lo cual, hay muchas opciones para tratar justamente los canales de denuncia, pero lo que sí es importante y lo que quiero que, que ustedes también cojan como idea es de que se debe de respetar la confidencialidad y el debido proceso dentro de todas estas investigaciones que se puedan tener. Y finalmente, para el gobierno de compliance laboral, ¿qué es lo que se necesita? Hacer reportes periódicos con indicadores. Estos reportes periódicos que genera, que se puede identificar dónde estamos y a dónde vamos. Estos reportes periódicos también puede, este, nos da los lineamientos para poder verificar si es que nuestro plan de acción, que justamente estábamos conversando hace un rato. Si es que estos planes de acción tienen que ser modificados de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay objetivos que en la empresa justamente se tienen como prioritarios y es importante que ahí también el plan de acción esté alineado directamente a estos temas. Muy alineado a lo que les digo de compliance laboral, cumplimiento laboral establecido en base a la normativa. Luego, este, es importante también tener... Un sistema de prevención. Como les comentaba en un primer momento, lo que hace al compliance laboral diferente de una auditoría es que se basa justamente en una prevención. No solamente en un control, lo que se busca es tener todo un esquema de prevención y un sistema de prevención para que después sea mucho más sencillo el tema de control. Partimos desde varias actividades que se puedan realizar justamente dentro de este sistema. Primero, el punto más importante, contar con los protocolos a la medida de cada empresa. Es decir, luego de haber hecho una verificación de todas las normativas externas a las cuales estamos obligados, se tiene que volcar justamente esta normativa en ciertos protocolos, pero que deben estar especializados también dependiendo de cuál es el sector al cual nos encontramos como empresa. Segundo, ver también una correcta gestión de los comités de, de la empresa. Como les comentaba, hay comités que son obligatorios en base a normas legales y hay comités que son de buen gobierno corporativo, como los dos que les estaba justamente comentando. Esta correcta gestión de los comités va a ser, como les comentaba también, un primer punto, ver cómo es el funcionamiento de los comités para que no sean comités simbólicos, para que sean comités que efectivamente toman decisiones y son decisiones transversales porque están involucrados varias áreas de la empresa. Luego, un tercer punto, es sumamente importante capacitar a los colaboradores y a los colaboradores me refiero a absolutamente todos incluyendo alta dirección, es súper importante que primero se capacite con respecto a los temas de políticas, qué políticas y qué lineamientos y qué obligaciones se tienen dentro de las empresas. Este, cabe la posibilidad de muchas ocasiones en donde los mismos colaboradores no saben de que existe un reglamento interno, qué dice el código de conducta, y eso a pesar que regularmente lo que se tiene y lo que se busca es que al inicio de la relación laboral todos los colaboradores tomen conocimiento de esto. Es importante hacer estas capacitaciones este, de ser posible una vez al año para que los colaboradores tomen conocimiento y tengan claridad de cuáles son sus obligaciones y también cuáles son sus derechos dentro de, de la misma empresa. Adicionalmente a esta capacitación, es sumamente importante también hacer capacitaciones sobre cuáles son los comportamientos esperados y cuáles son las conductas prohibidas. Esto está muy de la mano también con cuáles son los valores que se tienen dentro de cada una de las empresas. Hay empresas que tienen valores específicos y que sus conductas o al menos las conductas que esperan de los mismos colaboradores esté alineados directamente a esos valores. Eso es justamente lo que se tiene que compartir con los colaboradores capacitándolos de manera regular. Es decir, no puede pasar más de un año sin que los mismos colaboradores tomen conocimiento de esos comportamientos esperados y estas conductas que no están o no deberían darse dentro de las empresas. Como cuarto punto, hacer también un monitoreo periódico sobre las actividades de los colaboradores. Y acaba de la mano con este trabajo que realiza auditoría, porque los monitoreos justamente ayudan a poder verificar qué tanto cumplimiento están dando los colaboradores a los temas de las actividades, obligaciones y este, lineamientos establecidos dentro de las empresas. Este monitoreo lo que genera es que se puede identificar qué puntos de dolor se siguen teniendo y cuáles definitivamente deberían de reforzarse mediante las capacitaciones que les estaba comentando. Este monitoreo va a generar que se tenga la data para poder generar... Cambios, capacitaciones, por, este, por ahí actualizaciones de políticas, de protocolos. Es sumamente importante y también este monitoreo. Luego, como quinto punto, ver programas justamente de sanciones que sean claras y cuantificables. Es decir, que el mismo colaborador sepa que cuando incumple algún hecho en particular va a tener una sanción disciplinaria. Es importante que esto se pueda establecer, ya sea mediante una directiva de sanciones internas generales. Este, en donde se puede establecer justamente cuáles, de manera clara, cuáles justamente van a ser, este, sin mayor detalle, claramente, porque ahí también va a ser un poco más complejo para, los mismos, para las mismas empresas poner a detalle qué, qué falta específica, qué actividad, pero sí es importante que se pueda manejar justamente ese programa de manera general. Luego, como sexto punto, si sí es importante, como sabemos, todo este compliance laboral es para generar un cumplimiento laboral. Primero, por un tema también de imagen de empresa, para este, que también los colaboradores sientan un mayor relacionamiento directamente con la empresa, pero también para evitar cualquier tipo de riesgo asociado a una inspección que se pueda tener por las entidades administrativas laborales correspondientes, por ejemplo, SUNAFIR. En este caso, si es que nosotros este, realizamos este, estos protocolos, una correcta gestión, capacitaciones, monitoreos y los programas correspondientes, sí es importante que manejemos un sustento documental. Esto va a generar que nosotros y va a acreditar luego el cumplimiento normativo, que nos pueda solicitar en su momento SUNAFIL, que nos pueda solicitar también la misma este mismo Ministerio de Trabajo o ya si tenemos algún otro ente regulador específico como la SBS por un lado o CIPTEL por otro, este, lo podamos, podemos cumplir sin ningún tipo de problema. Es importante que estos puntos se puedan ver dentro de un esquema de prevención porque este esquema de prevención va a generar que también sea mucho más fácil el control posterior. Luego, ¿qué tenemos este, ¿qué, ya como reflexiones finales? Sí es importante tener en cuenta que, que el compliance laboral va a permitir generar justamente una correcta gestión desde las políticas que les estábamos comentando, los reglamentos, el reglamento interno de trabajo y el código de conducta, que son de hecho los dos documentos macro con respecto a las obligaciones correspondientes, pasando también por un cumplimiento diligente de la normativa laboral, porque eso es lo que se busca generar un cumplimiento diligente de la normativa laboral y si es que la empresa puede brindar un valor agregado adicional y brindar beneficios adicionales perfecto bienvenido sea siempre este, es eh, la idea es de que todos esos beneficios adicionales estén también alineados a nuestra normativa laboral. Esto que ayuda el compliance también de que estas comunicaciones que se puedan tener con, el mismo, con las mismas autoridades de trabajo sean este, mucho más fáciles, que la información la tengamos y la podamos brindar porque estamos en el cumplimiento correspondiente. Y claramente el último punto que les comentaba, el tema de reputación empresarial interna y externa es importante, que los mismos colaboradores sepan que están dentro de una empresa en donde hay un cumplimiento normativo. Y que las personas externas, sean clientes o la misma comunidad, sepa también que justamente estas empresas son las que cumplen con los temas normativos porque tienen un compliance que ha sido implementado. Como el punto que, que les estaba comentando también, ayuda a minimizar los riesgos laborales, el compliance, y permite claramente la prevención y la actuación a tiempo. Si ya se tiene claro cuáles son las obligaciones, la toma de decisión se basa justamente en base a esta información y a este contexto, especialmente en situaciones de crisis, como las crisis que hemos tenido y seguimos teniendo por todo el aspecto del COVID que se, que, se, que se ha presentado y se sigue presentando. Y finalmente, el compliance laboral orienta y transmite una cultura de cumplimiento normativo. Como les decía, es sumamente importante generar capacitaciones porque los involucrados dentro del compliance laboral no solamente es, son los miembros del comité de dirección, sino todos los colaboradores asociados. ¿Por qué? Porque son los primeros en que, que, que deben justamente dar cumplimiento a la normativa, pero para esto es importante comunicar, comunicar de una manera sumamente empática para que sepan cuáles son sus obligaciones y derechos y a, de esta manera también generar una concientización en todos los colaboradores. Lo que buscamos es justamente estos comportamientos responsables y que estén asociados a actuaciones empresariales que estén muy asociadas a temas íntegros y éticos. Teniendo en cuenta que estamos en una sociedad sumamente compleja también con todo el tema de corrupción, es importante que podamos hacer una medición justamente de las actuaciones empresariales en base justamente a, estas, a estos temas éticos, a estos temas de integridad, y por eso también la importancia de poder manejar comités, de poder manejar comunicación sumamente asertiva también de cara a los colaboradores. Entonces, esa es la presentación de ahora. Si es que tienen preguntas, bienvenidas sean para poder absolverlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Marcela, por la presentación desarrollada. En efecto, hay un par de preguntas efectuadas por el público. La primera de ellas eh, señala: Muchas gracias por la exposición. Bueno, esa pregunta la realiza Fiorela herbas nos comenta: ¿Dónde se debe de poner el punto de mira para cumplir y hacer cumplir el compliance laboral en las empresas? Este, a ver, el, el punto de mira, creo que el, el primer punto especializado que debemos de tener es, son reglamentos básicos. Es decir, basarnos en un reglamento interno de trabajo en donde pongan las reglas del juego. Es decir, obligaciones tanto de la empresa como las obligaciones también de los colaboradores. Es sumamente importante hacer un régimen que, que tenga claridad. Y este régimen de obligaciones está muy alineado también a los temas de las normas externas, es decir, nosotros no, no conocemos como que las obligaciones simplemente porque se nos ocurren. Muchas obligaciones vienen directamente de normas legales y estas tienen que ser esbozadas también dentro de nuestros reglamentos. Basarnos en un reglamento interno de trabajo y en un código de conducta como reglas este fundamentales, creo que es el primer paso que se debe tomar para generar un compliance laboral. Posteriormente van a venir las políticas mucho más detalladas, las directivas, los lineamientos, los procesos los, y luego de, de eso los proyectos. Pero creo que con esos dos puntos de partida este, se va a tomar justamente este tema del cumplimiento. Igual déjame saber si es que, que quieres algún detalle adicional con respecto a la respuesta. Muchísimas gracias, estimada doctora. Eh, por el momento no ha realizado ninguna ampliación, Fiorella. La siguiente pregunta por parte de Isabel nos comenta, ¿cuáles son las funciones principales que debe cumplir dentro de una organización el Compliance Officer en el ámbito normativo laboral? Perfecto. El Compliance Officer, sí es súper importante que se pueda tener en, en cuenta este, que primero tiene que hacer una evaluación de cuáles son las normativas. Es súper importante comenzar primero qué es lo que se tiene, cuáles son las obligaciones, como les comentaba. Y esto va a depender mucho también del sector. Es importante tener claridad de qué, cuáles son las obligaciones especializadas que se tienen dependiendo de la empresa. Ese es el primer punto de partida que debe tomar justamente el oficial de cumplimiento laboral. Luego de, este, de esta toma de conocimiento de las obligaciones generales, que podemos esbozarlas dentro de una matriz, es poder también determinar cómo se está como empresa la fecha. Es decir, por ejemplo, empezamos colocando temas sobre contratación. ¿Sabes cuáles son todas las obligaciones sobre el tema de contratación? Por ejemplo, a plazo fijo, contratos a plazo indeterminado. Perfecto, tienes claridad de cuáles son tus obligaciones. ¿Qué tenemos dentro de la empresa? El oficial de cumplimiento tiene que hacer un diagnóstico, levantar la información de qué se tiene. Ahorita estoy colocando el, el ejemplo de, de los contratos, pero qué se tiene, qué tipo de contratación se tiene en específico dentro de la empresa. Si es que estamos hablando de que se manejan contratos a plazo fijo, perfecto. Levantemos la información de esos contratos a plazo fijo. Están cumpliendo con este, el plazo de duración correspondiente, verificar si es que tienen tres años, cinco años o ya se han elevado esos plazos esos contratos a plazo fijo a ocho años. Si es que estamos así, ya tenemos claridad de cuál es nuestro punto de dolor. Y en esta matriz que les comentaba, la idea es tener cuáles son los cumplimientos, cuál, perdón, cuáles son las obligaciones y cuáles son los cumplimientos y determinar si es que estamos en rojo. Porque si es que estamos con este incumplimiento que sabemos que, por ejemplo, contratos a plazo fijo con incremento de actividad deberían de ser Máximo tres años y tenemos casos en los cuales se tienen contratos a plazo fijo suscritos por cuatro años, ya sabemos que ahí se, es nuestro punto de dolor y tenemos una contingencia. Lo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento es levantar justa esta información, generar un plan de trabajo con respecto a esa data y ejecutarla. Es decir, eliminar ese plan, ese, ese contrato de trabajo y la persona tiene que pasar sí o sí a un contrato a plazo indeterminado. No deberíamos ver a ah, César. No, el, el, ya la, la, el riesgo está, la, la contingencia está. Ese proceso es justamente el que tiene que realizar el, el oficial de cumplimiento. Identificación, verificación de cuáles son este, los riesgos, hallazgos en base al diagnóstico y luego recomendaciones con un plan de acción. Muchas gracias, estimada doctora. Una siguiente pregunta por parte de. Carlos Gustavo nos comenta, ¿la implementación y docum documentación sobre un programa efectivo de compliance laboral podría conllevar a la reducción, atenuación o a la exoneración de sanciones por las autoridades administrativas? A ver, va a depender mucho qué documentación se pueda tener. Es decir, si es que viene un inspector a hacer una verificación de algún tema formal. El que tú cuentes con la documentación correspondiente, sí, va a ser de que definitivamente no te coloque ningún tipo de, de sanción este, o multa correspondiente porque estás cumpliendo con la obligación. Sin embargo, de que tengas una documentación, pero que sea simplemente un documento, pero que en los hechos no se haya presentado el ejemplo de, de los contratos este, que estábamos conversando de que puedas tener, por ejemplo, contratos de practicantes, convenios con, con practicantes, de que sí, efectivamente, se diga que tienes este, este convenio que trabaja 30 horas, vas a presentarlo en la, en la inspección. Perfecto, esa documentación te va a servir. Pero si luego hace una verificación el inspector en donde verifica que, la, que, que el practicante ha estado trabajando más allá de las 30 horas, va a generar una contingencia. Entonces la documentación te va a servir para poder identificar que si sí estás teniendo ciertos cumplimientos, como por ejemplo que, el, que les decía de cara a los temas de seguridad y salud en el trabajo, de que has cumplido con los temas de bioseguridad, que tienes un pediluvio, por ejemplo, que tienes este, las mascarillas correspondientes, si todo eso lo tienes documentado, vas a poder demostrarlo de manera mucho más eficiente, mucho más rápida en la inspección. Pero si puedes tener documentación que no se asemeje a la realidad, no, en el derecho laboral nos basamos en un tema de primacía de la realidad, si es que no se asemeja la documentación con la realidad, de nada va a servir. La idea es justamente que no sea documentación simbólica. Lo que busca el compliance laboral no solamente es tener la documentación, sino que esa documentación sea simplemente un reflejo de la realidad, porque lo que se busca es el cumplimiento. Y adicionalmente demostrar que se está cumpliendo con la documentación correspondiente. Muchísimas gracias, estimada doctora. Y una última pregunta por parte de Alonso nos comenta. ¿Cuáles vienen a ser dentro de una empresa los sistemas de gestión de compliance? A ver, perfecto. Los sistemas de gestión de compliance están alineados justamente a lo que les estaba comentando. Estos sistemas preventivos y sistemas de control. Los sistemas preventivos están alineados a que la empresa tiene que tomar medidas previas a que ocurra cualquier tipo de hecho. Capacitaciones son uno de los puntos que demuestra mucho el tema preventivo. Hacer un diagnóstico también de cómo está el estado actual de, de la empresa en sinónimo de cumplimiento normativo legal laboral. No esperemos a que llegue la inspección para que recién nos pongamos a revisar, ay, de verdad, no, no había puesto justamente las altas dentro de, del T-registro. O sea, son temas que en principio deberían de verificarse como diagnóstico previo. Este tema de diagnóstico previo genera justamente todo este esquema de prevención, todo este sistema de prevención que forma parte del compliance laboral. Es sumamente importante el tema preventivo, porque lo que estamos evitando es que se puedan materializar los riesgos. Estamos evitando justamente que recibamos la sanción. Si es que no generamos ese tema preventivo, lo más probable es que puedan llegar a las inspecciones correspondientes. Y claro, el tema ya de generar ciertos cambios dentro de la inspección, primero, que no necesariamente te va a reducir del todo la, la sanción correspondiente. Y segundo, que pueden generar daños mayores. El hecho de que no se tenga este tema preventivo puede generar accidentes o incidentes dentro de la misma empresa con repercusiones fatales. Entonces, sí es súper importante ese tema preventivo correspondiente como parte del sistema. Y luego también el que comentaba de control. El control es súper importante porque puedes esquematizar todo tu esquema preventivo, pero si es que no haces una verificación de cómo está avanzando ese tema preventivo, puede que se quede en stand -by. Entonces, es súper importante que sea un proceso que, que figuren justamente los dos sistemas, preventivo y control. Y el control tiene que hacerse de manera regular. No es un control que, ah, ya lo hice en el, en, en el 2000, ya 2021, bueno, haré otro. No, es un control que debe de darse anualmente y si los casos tienen un impacto mayor, con mucho menos tiempo justamente de control. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, estos temas de COVID, estos temas de, de todos los protocolos, deberían hacerse verificaciones mensuales, deberían hacerse verificaciones si es que, por ejemplo, hay muchas oficinas que puedan manejarse dentro de, de una empresa, verificar por oficinas de manera aleatoria. Entonces, sí es importante manejar estos temas de control porque va a determinar también cuánto se está cumpliendo los lineamientos establecidos en el sistema de prevención. Muchísimas gracias, estimada doctora Marcela Paredes. En efecto, esas han sido todas las preguntas realizadas por el público. Agradecemos la exposición que nos ha brindado y el responder las, las preguntas. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos que nos pueda acompañar en una siguiente oportunidad. Por parte del equipo de Biloir y Bordes, le brindamos nuestro más sincero agradecimiento por su grato apoyo. Genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos también por su participación. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, comentarles que el día de hoy acaba de finalizar la las dos presentaciones. El día de mañana a las 7 en punto entramos a las dos sesiones finales. La primera de ellas dictada por Luis Vicencio Vidal y la segunda por Alía Centeno Ochoa respecto a gobierno corporativo, las entidades financieras y recomendaciones de buenas prácticas en el sector financiero. Eso es todo por hoy. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.